Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a preparar el tostado. Para eso vamos a necesitar 1 libra de tostado de maíz amarillo, como ustedes ven aquí. Una lonjita de chicharrón, más o menos como 1/2 libra. Una cebolla roja o paiteña, cortada en pedacitos grandes, así. Vamos a necesitar también ajo, nada más un dientecito de ajo machacado, una cucharita pequeña de manteca de cerdo. Esta va a ser opcional. Si no tienen o no quieren ponerle, no necesitan ponerle. Sal y 1 taza de aceite. Lo primero que vamos a hacer es cortar el chicharrón. Lo vamos a cortar en pedacitos pequeños, más o menos así. Así. Para que se puedan cocinar y freír bien. Vamos a cortar de esta manera todo nuestra lonja de chicharrón. Una vez cortado todo nuestro lonjita de chicharrón, vamos a adherir el ajo. Si ustedes quieren, se ponen guantecitos porque realmente el ajo es fuerte, pero nosotros no tenemos ningún problema porque enseguida nos lavamos las manos. Y podemos sentir también cómo vamos mezclando todo el ajo. Que se vaya mezclando con todo. Y también le vamos a poner aquí sal. Un poquito de sal. Mezclamos bien. Que se vaya mezclando todo, todo, todo nuestro chicharrón. En la olla donde vamos a preparar el tostado, la vamos a poner a fuego y vamos a poner aquí nuestra taza de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Vamos a darle unos minutitos para que se caliente un poquito. Hemos dejado que se caliente un poquito el aceite, entonces aquí es cuando vamos a adherir el chicharrón. Despacito, no se vayan a quemar. Y aquí, con una cucharita de palo, vamos a mover. Aquí vamos a darle unos minutitos para que vaya cambiando de color la carne y luego ya le ponemos el tostado. Ok, le hemos dado unos minutitos y como ustedes ven, ya la carne está cambiando de color. Entonces aquí le vamos a adherir la cucharadita de manteca de cerdo. Y vamos a seguir moviendo. La manteca de cerdo es nada más para que nos dé un sabor más delicioso el tostado. ¿Okay? Entonces ahora vamos a adherir nuestro tostado. Y aquí sí vamos a tener la hornilla en un término medio. O sea, no le vamos a subir el fuego mucho ni tampoco le vamos a tener muy bajito. Vamos a tener en un término medio y vamos a estar moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar moviendo, moviendo, moviendo. ¿Okay? Y así hasta... hasta ver que el tostado ya vaya también cambiando de color. ¿Okay?
vamos a dejar unos minutitos. No se olviden de estar moviendo constantemente, porque si no, ustedes no mueven constantemente, se va solo a cocinar una parte del tostado. Entonces tiene que sofreírse todo el tostado. Entonces eso nada más lo logramos si vamos a estar moviendo constantemente. Okay, ahora vamos a adherir la cebollita. La cebolla se nos va a quemar, pero no tenemos, no importa si es que la cebolla se quema, porque nada más es para darle un sabor. Luego de cuando ya esté terminado el tostado, nada más le sacamos la cebolla. Es nada más para que suelte su sabor. Y si ustedes escuchan, ya el tostado comenzó a reventar. Entonces vamos a necesitar de una tapa. Y no se olviden, por favor, de tener algo con que sostener la olla mientras ustedes van moviendo. Pueden tener una toallita de cocina o algo para que sostengan la olla mientras van dando la vuelta. Es muy importante. Vamos a taparle unos minutitos y luego vamos a regresar a darle la vuelta. El tostado ya comienza a reventar. No sé si ustedes alcanzan a escuchar que el tostado ya está reventando. Entonces vamos a estar moviendo constantemente hasta que el tostado ya coja su color. Cuando ya tenga el color de un tostadito, entonces ya vamos a saber que el tostado está listo. ¿Okay? No se olviden de estar moviendo constantemente. ¿Okay? Ha pasado 20 minutos y ya está listo el tostado. Entonces, lo próximo que hacemos es que vamos a escurrir todo el aceite. Le vamos a escurrir para que se escurra todo el aceite. Aquí le vamos a dejar unos minutitos para que se escurra todo el aceite lo más que se pueda, ¿ok? Ok, amigos, después de haber escurrido todo el aceite del tostado, yo le he sacado un poquito de las cebollas que quedaron quemaditas y he puesto un poquito de sal. Si ustedes quieren, lo ponen más, todo es a su gusto. Ok, amigos, espero de que les haya hecho muy fácil hacer esta receta y disfrútenla. Nos vemos en otro próximo video. Bye, bye.